En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Y aquí vamos a tratar el tema del diálogo en la literatura, del diálogo en la novela y del diálogo también en la realidad. Se trata este capítulo de un encuentro entre el protagonista, Raskolnikov, y el funcionario de juzgado, el secretario de juzgado, Zamiotov. Es un encuentro fuera de contexto, porque no se encuentran en el juzgado, no se encuentran en la secretaría del juzgado, sino que se encuentran en una taberna de manera completamente casual, de manera completamente inopinada. Advierto que la interpretación de este capítulo sobre el diálogo en la literatura, sobre el diálogo en la novela, se inscribe dentro de una tetralogía de personajes, dentro de un conjunto de cuatro personajes que implican, en primer lugar, a la figura del médico en la literatura, en el caso de Zosimov, que hemos visto en un vídeo anterior, la figura del secretario juzgado, que vemos en este capítulo, la figura del pretendiente, del energúmeno, del pretendiente del hermano de la hermana del protagonista de Raskolnikov, de Dunia, que hemos calificado como el energúmeno, es decir, lo que podríamos considerar como el cretino poseído por determinado complejo de superioridad. Y finalmente, el cuarto de estos capítulos, que está destinado a la figura del personaje biológicamente degradado, bioéticamente degradado, biomoralmente degradado, que es Mermeladov. Es decir, es el personaje naturalista, alcoholizado, que fallece atropellado por un carruaje de caballos. Por lo tanto, en estas cuatro novelas intercaladas dentro de la novela, que abren además la fábula, la acción de la narrativa, a un conjunto de acciones que rebasan el nudo del hecho principal, el nudo del crimen, pero que están de alguna manera relacionadas con él. Insisto, se trata de estos cuatro personajes, de estas cuatro figuras. La figura del médico, objetivado en Zosimov, la figura del energúmeno literario, del cretino literario, objetivado en el personaje de Luzin, que es el pretendiente de Dunia, la hermana de Raskolnikov, la figura del funcionario de juzgado, del secretario juzgado, que representa el prototipo del funcionario, el típico funcionario de juzgado, eso sí, fuera de contexto, descontextualizado de su situación genuina. Y finalmente la figura del personaje naturalista totalmente degradado, degenerado, destruido por circunstancias políticas, sociales, económicas, ideológicas, etcétera, etcétera, que será Marmeladov. Estas cuatro figuras, y aquí vamos a ocuparnos de la tercera de ellas, y vamos a analizarla desde el punto de vista del diálogo literario, es decir, qué es un diálogo literario y cómo se articula el diálogo en la literatura. Para quienes quieran seguir esta novela y leerla en la medida en que aquí nos referimos a ella, aquí voy a referirme al capítulo sexto de la segunda parte de la novela. La novela tiene seis partes y un epílogo, y aquí me referiré al capítulo sexto de la segunda parte de la novela. Lo que exponemos en esta serie de vídeos es una interpretación completa de la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, desde los presupuestos metodológicos que se exponen en la Crítica de la Razón Literaria, en el volumen que tengo aquí a mis espaldas, la Crítica de la Razón Literaria, que es un sistema de interpretación literaria, es un sistema de pensamiento literario en el que se objetivan una serie de ideas y de conceptos destinados a una interpretación general de la literatura. Es, de hecho, una teoría de la literatura escrita en español desde el pensamiento del hispanismo, desde la tradición hispano-grecolatina, y que ahí se encuentra de alguna forma muy sistematizada una teoría de la literatura muy diferente de todo lo que en la actualidad se produce en lengua inglesa desde la posmodernidad y desde unos criterios que, a mi juicio, no ofrecen ninguna consistencia para la interpretación de la literatura, así de simple. Bien,
Por esta razón vamos a situarnos en el contexto de la novela y después vamos a centrarnos sobre todo en la cuestión del diálogo, en el diálogo como una de las figuras literarias desarrolladas y analizables tanto conceptualmente como idealmente, desde el punto de vista de los conceptos y desde el punto de vista de las ideas. Los hechos de este capítulo, los hechos a través de los cuales se desenvuelve conceptualmente y también ideográficamente, diríamos, lo que ocurre en este capítulo, sitúan al protagonista en un momento en el que sus amigos, el médico y su amigo Razumihin, el médico Zosimov y su amigo Razumihin, lo han dejado prácticamente semi-inconsciente en su mechinal, en su tabuco, en su zaquizamí, en su cajonera en la que vive y duerme, y come y de todo, pues lo han dejado semi-inconsciente porque se encuentra mal. Él finge una semi-inconsciencia aún mayor y dice que quiere dormir y descansar. Y cuando todos lo han dejado a solas, digamos que se fuga, se va, sale. Son aproximadamente las 8 de la tarde, está oscureciendo, está anocheciendo, estamos en la plenitud del crepúsculo vespertino y él sale en la noche sin rumbo fijo, sin ninguna idea fija de a dónde va, ni para qué, ni con qué finalidad. Entonces deambula por las calles hablando a solas y pronunciando, como siempre desaconsejó Larra hacer, un soliloquio en público, llamando la atención de los diferentes transeúntes, naturalmente, y adoptando todo el comportamiento que caracteriza a una persona que adolece de una psicopatología, es decir, de una enfermedad mental bastante severa, bastante grave o bastante aguda, como la queramos identificar. De hecho, el narrador acota que no sabía Raskolnikov, ni siquiera se preocupaba a dónde iría, de a dónde iría, habría que decir. Solo sabía una cosa, que era menester acabar con todo aquello hoy mismo de una vez, ahora mismo. ¿Qué es todo aquello? Pues la pesadumbre que le produce la carga psicológica de haber cometido el crimen, las consecuencias del crimen cometido. Que a su casa no había de volver, es decir, estaba seguro de que a su casa no volvería, pues no quiero vivir así. ¿Cómo acabar? ¿Mediante qué acabar? De esto no tenía ni la menor idea y ni siquiera quería pensar en ello. Ahuyentaba la idea, es decir, ahuyenta de alguna forma la idea de suicidio. Ya advierto que dentro de este capítulo va a ser testigo de un intento de suicidio de un personaje. Es decir, que esa visión del suicidio, esa visión física del suicidio de una persona que está próxima a él en un momento dado, le disuade al mismo tiempo que aproxima al lector a la idea de suicidio de Raskolnikov, pero al protagonista lo disuade de incurrir en cualquier tentativa de suicidio. En un momento dado, en su tránsito por las calles, como un deambulante que ni sabe a dónde va, ni por qué camina, ni hacia dónde se dirige, protagoniza diferentes escenas costumbristas. Una de ellas consiste en detenerse delante de unos músicos callejeros que interpretan determinadas melodías con una especie de organillo, y entonces interpela a otros interlocutores que están a su alrededor, los cuales evitan con él cualquier tipo de conversación porque observan claramente, nítidamente, de que se trata de una persona perturbada. Y claro, evitan cualquier tipo de relación con un perturbado mental. Entonces interpela en un momento dado a un viandante y le dice: ¿le gustan a usted las coplas callejeras?, inquirió Raskolnikov de pronto dirigiéndose a un transeúnte, ya de cierta edad, que se había parado junto a él a escuchar el organillo y que tenía aspecto de ser un eterno paseante. Aquel lo miró asustado y asombrado. Y entonces Raskolnikov sigue contándole un rollo, ¿no? Dice: a mí me gustan, prosiguió Raskolnikov, pero de un modo que no parecía referirse a las canciones callejeras, sino ya a cualquier cosa. A mí me gustan cuando las cantan al son del organillo, en una fría, lóbrega y húmeda tarde de otoño. Tiene que ser infaliblemente húmeda esa tarde de otoño, cuando todos los transeúntes llevan las caras de un verde pálido o enfermizo, o mejor dicho, cuando cae la nieve derretida, completamente recta, sin viento, ¿entiende usted?, y al través de ella refulgen las farolas del gas. Entonces el interlocutor le dice: no entiendo, discúlpenme, murmuró el interlocutor, asustado tanto por la pregunta como por el extraño aspecto de Raskolnikov, y se pasó a la otra acera de la calle. Claro, ustedes imagínense que van en un autobús y de repente pues el autobús para en una parada, y en la parada pues hay un músico que en la calle pues está tocando pues la trompeta, el tambor o la
flauta o lo que sea, ¿no? Y de repente, pues su interlocutor, hay un señor sentado a nuestro lado en el autobús y empieza a soltar un rollo de estas características con el aspecto que tiene Raskolnikov. Entonces, automáticamente, uno se baja ya en esa parada y espera el autobús siguiente, porque claro, hay que... Este tipo de cosas, a menos que uno quiera escribir una novela de locos, no le interesan en un trayecto de autobús, ¿no? En fin, de camino a la universidad, durante casi 3 décadas de actividad académica en el autobús hacia la universidad, uno ya ha visto de todo. Podría escribirse solo una novela de las anécdotas vividas en el autobús de ida y vuelta a la universidad, sobre todo cuando la universidad se encuentra casi a 20 kilómetros de la ciudad, lo cual ya revela bastante acerca de una universidad. Pero bien, al margen de esto, se protagonizan diferentes escenas costumbristas que van subrayando la perturbación mental de la que adolece Raskolnikov. En otro momento se encuentra en otra de las calles por las que atraviesa por un grupillo de prostitutas que están a la puerta de un local reclamando la intervención de los viandantes y de alguna manera interactúan también con Raskolnikov, que ni siquiera percibe la situación prostibularia en la que se ve envuelto. Incluso le da unas monedas a una prostituta, más o menos para apiadarse de ella o para que la deje en paz. Entonces hay una leve disputa verbal entre las prostitutas, porque a una le ha dado dinero y a las otras no, sin prestar ningún tipo de servicio a cambio. En fin, una situación, bueno, no sé hasta qué punto calificar de costumbrista en realidad, ¿no? Que uno vaya por la calle y protagonice escenas de ese tipo. En fin, son situaciones que van de alguna manera manifestándose en la novela para subrayar de manera recurrente el estado de absoluta perturbación mental, de desequilibrio del protagonista. Al final desemboca en una taberna, en un café, en un local, en un establecimiento de hostelería, por llamarlo muy neutramente y muy dignamente, que se llama el Palacio de Cristal. Y allí se le ocurre que puede leer la prensa y que a través de la prensa puede enterarse de lo que públicamente se ha dicho acerca del crimen cometido. Entonces decide pedir un té y un montón de periódicos. Todos los periódicos atrasados de los últimos días, de los 5 o 6 o de la última semana, han transcurrido casi como 5 o 6 días, ya casi una semana del crimen, y le sirven los periódicos atrasados y té. Entonces empieza a leer en la prensa todo tipo de noticias hasta que se encuentra con la noticia del suceso para ver qué es lo que ocurre. Y en ese contexto, leyendo la información sobre el crimen que él mismo ha cometido, se encuentra con el funcionario de juzgado, es decir, es como si fuera a hacer una declaración ante un funcionario de juzgado, pero completamente fuera de contexto, es decir, algo que no tiene ninguna consecuencia, efectos legales, pero que sí resulta ilustrativo para el lector. Entonces, el narrador glosa cómo Raskolnikov lee la noticia en la prensa y dice: encontró finalmente lo que buscaba en la prensa, y se puso a leer. Los renglones bailaban ante sus ojos y, sin embargo, se leyó toda la noticia. Nótese cómo la descripción es de un absoluto expresionismo, porque evidentemente los renglones no bailan, le bailan a él. Es decir, que el narrador está utilizando un enfoque completamente kantiano, completamente post-kantiano, completamente idealista, completamente propio de una literatura que no es anterior al final del siglo XVIII, sino posterior al final del siglo XVIII, es decir, ya netamente, estamos hablando de 1866. Pero cuando alguien escribe "los renglones bailaban ante sus ojos", esto Cervantes no lo podría haber escrito nunca, porque la literatura anterior al idealismo kantiano nunca narra los hechos desde el punto de vista de la psicología del que los sufre. Esto ya es propio de una pintura expresionista, incluso ni siquiera del impresionismo, sino del expresionismo, que ya el expresionismo lo que tiende a reflejar es de alguna manera una visión patológica y subjetiva de la realidad, una visión patológicamente subjetiva o subjetivamente patológica de la realidad. Esto es el expresionismo frente al impresionismo. El impresionismo puede ser una visión lúdica, una visión subjetiva de la realidad, pero determinada por una dimensión lúdica, por una naturaleza lúdica, o en todo caso por una naturaleza sana. Pero el expresionismo ya remite a una connotación patológica en la visión subjetiva de la realidad.
Y aquí, naturalmente, cuando los renglones bailan ante sus ojos y, sin embargo, se leyó toda la noticia y ávidamente se puso a buscar en los últimos números las informaciones más recientes. Nótese la morbosidad. Es decir, este hombre tiene una enorme tolerancia hacia las experiencias morbosas. Es decir, se complace y se deleita recreándose en la morbosidad debido a la ansiedad que tiene. Porque, claro, la ansiedad, como hemos dicho, y repitiendo lo que dice la psicología, aquí no somos originales en absoluto, pues todo el mundo sabe, cualquiera que se haya acercado a la psicología, sabe que la ansiedad es el sistema de procesamiento de informaciones amenazantes que permiten disponer de forma preventiva acciones u operaciones para evitar males mayores, ¿no? En definitiva. De tal manera que está tratando de informarse a través de la prensa, no de los hechos que él mismo protagonizó, que los conoce mejor que cualquier periodista, sino simplemente de qué es lo que saben los demás acerca del crimen que se ha cometido, o simplemente de cuál es la opinión que la prensa quiere publicar acerca de la realidad, que es lo que realmente hace la prensa. La prensa no informa acerca de la realidad, sino que nos informa acerca de la interpretación que quiere imponer sobre la realidad. Es algo muy diferente. Es decir, la prensa, de hecho, es una adulteración de la realidad. Ya hemos dicho muchas veces que la prensa básicamente es la ramera de la democracia, porque lo que ofrece, en definitiva, son diferentes interpretaciones de ese politeísmo que es la democracia. Es un conjunto de partidos políticos que, en definitiva, responden al mismo sistema. Es decir, todos ellos tienen en común la preservación de un sistema del cual, de alguna manera, viven y se parasitan. Eso es básicamente la democracia, la española, y toda democracia. Toda democracia es una articulación que tiene su esencia fundamental en dividir a la sociedad que la integra para después reagruparla en un nivel diferente a la división dada. Es decir, se promueve la división de la población para después promover la reunificación de los criterios, pero ya no en manos del votante, sino en manos de los políticos que la articulan. Pero eso, insisto, toda la esencia de la democracia es eso. La democracia consiste en delegar tu poder en manos de otros que lo administran por ti. Es decir, es la mayor enajenación que cabe. En definitiva. Bien, los renglones le temblaban. Las manos le temblaban también. Aquí ya tiemblan las manos, objetivamente, no los renglones. Claro, no pueden temblarle los ojos, porque no, los ojos no pueden temblar como manos. Las manos le temblaban al repasar las hojas de una convulsiva impaciencia. Es decir, la ansiedad es galopante. De pronto vino alguien a sentarse junto a él, al otro lado de la mesa, alzó la vista y se encontró con Zamiótov. El mismo Zamiótov, con su mismo aspecto de siempre. Claro, evidentemente no va a cambiar el aspecto. No estamos ante Gregorio Samsa, que se convierte de repente en cucaracha. No, Zamiótov sigue siendo Zamiótov, el funcionario de juzgado, el secretario de juzgado, el asistente de Porfirio Petrovich, el juez de instrucción. Con sortijas y sus cadenillas, su raya en sus negros y alisados cabellos untados de cosméticos, su elegante chaleco, su sobre todo algo raído y una camisa un tanto sucilla. Estaba de buen humor, o por lo menos con mucha jovialidad y bonachonería, se sonrió. Su cara morena se mostraba algo encendida por efecto de las libaciones de champaña. Es decir, estaba un poco chispitas, vamos a decirlo muy cursimente, ¿no? Había bebido y estaba muy emocionado el tío. De tal manera que se encuentra con Raskolnikov, se sienta con él, le va a hacer compañía, cuando Raskolnikov está obsesionadamente metido en la lectura de las informaciones y de los artículos de prensa, de las crónicas que se han publicado sobre el crimen que él mismo ha cometido y que todavía nadie sabe que lo ha cometido él, el Raskolnikov. Entonces comienzan a hablar naturalmente del crimen, y incluso el propio Raskolnikov le dice que está leyendo noticias sobre el crimen porque está muy interesado en ese crimen, cosa que al otro, a Zamiótov, al funcionario juzgado, le sorprende, porque ¿y qué le importa a usted el crimen, si en definitiva usted debería preocuparse de su salud, del estado de su salud, y no del crimen, ¿no? Y entonces le dice, ah, pero usted sabe entonces estos asuntos del crimen, sabe que hubo una pelea entre los pintores y sabe esto y sabe el otro, y le dice, puede que sepa más que usted sobre el crimen. Le dice al funcionario de juzgado, que está asistiendo al juez de instrucción que lleva el caso de ese crimen, le dice, puede que sepa mucho más que usted. Es decir, aquí comienza un diálogo que es enormemente irónico y enormemente revelador de lo que es un diálogo literario y de lo que es un diálogo protagonizado, entre otros, por un interlocutor que es un psicópata.
Cualquiera que haya dialogado con enfermos mentales, con psicópatas, con personas que adolecen de una patología psicológica, de una psicopatología en definitiva, pues observará que el diálogo con un interlocutor que adolece de una psicopatología puede prestarse enormemente en algunas de sus dimensiones a ser un diálogo literario. Claro, hay que definir lo que es el diálogo cuando estamos hablando ya de esto. En primer lugar, el diálogo es un proceso semiósico. No es cualquier proceso, es un proceso de significación, es un proceso semiósico. Es un proceso semiósico de interacción, porque hay diferentes procesos semióticos. Entonces voy a dar primero la definición de diálogo y después voy a explicar su contextualización metodológica. El diálogo es un proceso semiótico de interacción en el que dos o más hablantes, es decir, dos o más sujetos operatorios verbalmente, alternan, intercambian su actividad en la emisión y recepción de enunciados de forma simultánea, sucesiva, yuxtapuesta. Eso es el diálogo. El diálogo es un proceso semiósico de interacción. He dicho antes que hay varios procesos semiósicos. Hay un proceso semiósico de expresión, donde los signos se emiten simplemente. Un proceso semiósico de significación, donde los signos emitidos tienen un significado. Hay un proceso semiósico de comunicación, que apela al acto mismo de comunicar signos. Un proceso semiósico de recepción, que apela al acto de recibirlos. Un proceso de interpretación, que apela al acto de interpretarlos, el acto de interpretarlos para uno mismo, para sí mismo, y un proceso semiósico de transducción, que apela al acto de, tras haberlos interpretado para uno mismo, manipularlos y reenunciarlos de nuevo para actuar sobre la competencia de nuevos oyentes. Quiero decir que cuando se habla de un proceso semiósico como el del diálogo, se está hablando de un proceso semiósico de interacción. Repito, un proceso semiótico de expresión, de comunicación, de interacción, de recepción, de interpretación y de transducción. Estamos hablando de al menos de seis procesos semióticos que además mantienen entre sí una relación crecientemente integradora. Cuando alguien habla de la transducción, ignorando que la teoría de la transducción se inscribe en toda una genealogía de procesos semióticos y que no ha surgido de la nada precisamente, sino que surge cuando la semiótica o semiología alcanza un determinado desarrollo en los procesos de interpretación lingüística y literaria que dan lugar precisamente al reconocimiento de estas operaciones, pues cuando se habla de la transducción ignorando esto, pues evidentemente no se sabe de qué se está hablando. O simplemente cuando se habla de la transducción, como hacen muchos ingenuos, diciendo que la transducción no es tal o no tiene fundamento porque no hay ninguna diferencia entre el lector y el intérprete, no hay ninguna diferencia entre el receptor y el transductor, porque todo es uno y lo mismo. Claro, eso es lo que se llama la miopía gnoseológica. Es decir, el no ser capaz de distinguir el círculo de la circunferencia, del redondel de la circunferencia. Entonces, a la gente que considera que no hay ninguna diferencia entre el lector y el intérprete o transductor, padece de miopía gnoseológica. Es decir, no es capaz de distinguir el redondel de la circunferencia, porque para ellos todo es redondo, ¿no? Todo es redondo. Eso es lo que se llama el miope gnoseológico, es decir, o el miope semiológico, es decir, el que no ve lo que tiene delante y cree que hace una gracia propugnando el sincretismo de cuestiones que son además totalmente discernibles y diferenciables en lo que es la interpretación lingüística y también la interpretación literaria. Pero bueno, claro, la lucha contra la miopía semiológica o contra la miopía gnoseológica se cura desarrollando ciertas capacidades o ciertas competencias inteligentes, que no todo el mundo pues las puede alcanzar. Quiero decir que bueno, pues hay gente que mejor se dedica a tocar el piano que a hablar de teoría de la literatura, y al revés. Y otros que mejor no se dedican a nada y ganamos todos. Bien, pero el proceso semiótico de transducción exige que, después de haber ejecutado una interpretación, esa interpretación se utilice, se reinstrumentalice de nuevo para actuar sobre las competencias de otros autores. Quiero decir que cuando alguien interpreta para sí, interpreta como un receptor o como un lector. Pero cuando alguien, después de haber interpretado algo para sí, reconstruye esa interpretación y la reenuncia, la remite de nuevo y la sitúa de nuevo en un proceso naturalmente circular porque no tiene escapatoria dentro del proceso, circular porque vuelve de nuevo, todos los ríos llegan al mar de alguna manera.
inevitablemente. Es decir, toda comunicación vuelve a la sociedad, porque si no, no es comunicación. Si alguien escribe una novela para guardarla en un cajón, eso no es una novela. Eso es algo que se ha guardado en un cajón, porque solo podemos saber que es una novela cuando se ha leído, cuando ha salido del cajón, pero no antes, ¿no? Pues el diálogo, insisto, es un proceso semiótico de interacción, que naturalmente es posterior a la expresión y posterior a la comunicación y previo siempre a la interpretación o simultáneo a ella. En este caso lo que nos encontramos son dos interlocutores, un psicópata y un funcionario de juzgado fuera de contexto. El psicópata naturalmente siempre está en su contexto. El psicópata siempre está en su contexto. El que puede estar fuera de contexto es el profesional en un momento dado, pero un psicópata siempre está en su contexto, siempre. Es imposible descontextualizar a un psicópata. Es imposible rotundamente descontextualizar a un psicópata. A un profesional sí, se le puede situar fuera de contexto y resulta cómico, pero un psicópata siempre estará en su propio contexto, siempre estará en su propia salsa, porque todas las salsas tienen ingredientes psicopáticos. Ahora bien, aquí hay dos interlocutores, insisto, un psicópata y un funcionario de juzgado fuera de contexto. Y el psicópata está manteniendo insinuantemente y de manera recurrente, de manera constante, una declaración inculpatoria acerca del crimen al cual está haciendo referencia en un sentido completamente irónico. Esta es la principal manifestación de este diálogo. De hecho, el funcionario juzgado le dice constantemente: usted está mal, usted está mal, usted habla como un loco, usted se está comportando psicopatológicamente. Y le dice, de manera muy, muy sutil, le dice: pero qué raro es usted. Usted aún sigue enfermo, usted hizo mal en salir de casa. Y el otro sigue soltándole su rollo. De modo que le parezco extraño, sí. ¿Estaba usted leyendo periódicos? Sí, periódicos. Muchos escriben referente a incendios. No, yo no leo lo de los incendios, le dice. Y miró ambiguamente hacia Miotov. Una sonrisilla sarcástica volvió a asomar a sus labios. Es decir, al psicópata se le da en la literatura con frecuencia un toque luzbelino, un toque diabólico, como equivalente a un signo de inteligencia, cuando la inteligencia está totalmente perturbada. No, yo no leo lo de los incendios, prosiguió, haciéndole un guiño hacia Miotov, es decir, dándole a entender que él no le interesa eso, explícitamente, pero confiese usted, joven simpático, que tiene unas ganas horribles de saber lo que leo. Y el otro le responde, ni pizca, se lo pregunté por preguntar. Es que no se puede preguntar, ¿por qué es usted tan raro? Dice, escuche usted. Usted es hombre culto, letrado, ¿no? Hombre de letras, hombre de leyes. Y de la sexta clase del instituto, dice la traducción gimnasio del instituto, la enseñanza media, repuso Zamiotov con cierta dignidad. De la clase sexta, ah, qué mirlo blanco, peinado con raya, con sortijas, un hombre rico, y qué chico tan guapito, le dice, ¿no? Al llegar aquí le entró a Raskolnikov una risa nerviosa. Claro, es común del psicópata reírse y también del tonto reírse, simulando disponer de inteligencia y de libertad, porque donde hay risa siempre hay inteligencia y libertad, a menos que la risa sea falsa y por tanto la inteligencia sea falsa también y la libertad mucho más falsa todavía que la inteligencia. Entonces, claro, los que tratan de alguna manera de seducir riéndose o son genuinos o son auténticos o simplemente se apoyan en la risa para simular una inteligencia de la que carecen o pretender una libertad que nunca podrán conseguir. Pero eso ya es un síntoma más de patología, no de libertad ni de inteligencia, sino de patología. Es un uso instrumentalmente patológico de la risa. Entonces este, como ya no sabe qué hacer, empieza a reírse, ¿no? Una risa nerviosa que desahogó en las propias barbas de Zamiotov. Este se echó un poco hacia atrás y no se dio por ofendido, pero mostró asombrarse mucho. Claro, es que no está acostumbrado a hablar con locos. Esto es el problema del funcionario de juzgado. Qué raro, repitió Zamiotov muy serio. Apostaría cualquier cosa que está usted todavía con la fiebre. Claro, es que el discurso de Raskolnikov es un discurso febricitante, es un discurso propio de un tarado. Con fiebre, mientes, mirlo blanco, le dice. ¿Con que tan raro te parezco? Bueno, que excito tu curiosidad, ¿verdad? Curioso. Y le responde el otro, curioso, por aquello de no llevar la contraria a un loco, claro. Bueno, ¿con qué quiere usted que le diga qué es lo que estaba leyendo? Mire cuántos números mandé traer. Sospechoso, ¿no? ¿Sospechoso de qué? Diga, tiene las orejas de punta y ¿cómo quiere que las tenga? Bueno, le explicaré eso de las orejas, pero ahora diré, rico mío, no, mejor dicho, le confieso. Es decir, está mintiendo con la verdad, lo que en el teatro español del siglo de oro se llama mentir con la verdad. Es decir, le va a declarar que él ha sido el autor del crimen,
en un espacio fuera de contexto, dejando perplejo completamente al secretario de juzgado, con el cual está dialogando, no lo olvidemos, en el escenario de una taberna. Dice, no, no es eso, declaro formalmente, y usted anotará, esa es la fórmula, ¿verdad? Así pues, le declaro formalmente que estaba leyendo, me interesaba y buscaba, y guiñó un ojo y aguardó, manteniendo un silencio que se palpaba, buscaba, y para eso vine aquí, noticias sobre el asesinato de la vieja viuda del funcionario, dijo finalmente casi a media voz, arrimando extraordinariamente su cara a la de Zamiotov. Este se quedó mirándolo de hito en hito sin moverse y sin apartar su cara de la de él. Lo que más raro le pareció luego a Zamiotov fue que por espacio de todo un minuto, imagínense ustedes, todo un minuto de silencio, y no precisamente por el luto de la vieja, reinase entre ellos el silencio y ese minuto justo se estuviesen mirando el uno al otro a la cara. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro expresionista? ¿Se imaginan que un pintor en un lienzo reflejara esto? Es decir, el tipo le está insinuando claramente, explícitamente, que él se ha cargado a la vieja. La cara imperturbable y seria de Raskolnikov cambió de expresión en un momento, repentinamente, y de pronto prorrumpió otra vez en aquella risa nerviosa de hacía poco, cual si le faltaran fuerzas para dominarse. Y en un instante se le representó también con extraordinaria vehemencia aquella sensación reciente de cuando estaba él detrás de la puerta, hacha en ristre, y temblaba el cerrojo, y los otros, al lado de él, fuera de la puerta, proferían insultos y zarandeaban las maderas, y de pronto le entraron a él ganas de ponerse a gritar y a insultarse con ellos y sacarles la lengua y reñir y burlarse y reír y de reír y reír a carcajadas. Es una cosa, es una escena como un simulacro demoníaco en realidad, ¿no? Es disfrazarse de Luzbelino, disfrazarse de Diablillo, cuando en realidad es un gilipollas. O sea, es que aquí estamos disfrazándonos de persona inteligente y de persona cuerda y de persona astuta, cuando en realidad es un pobre infeliz que no tiene dónde llevar media hostia, ¿eh? Y además está cerebralmente desahuciado. Son los disfraces del tonto, en definitiva. Pero es que se ha vuelto usted loco, le dice el interlocutor, dijo Zamiotov, y se detuvo, cual acometido de súbita idea que impensadamente hubiera cruzado por su cerebro. ¿O qué? Dígalo, se encara Raskolnikov con él. Nada, respondió Zamiotov, iracundo. Es un desatino. Y ambos callaron. El silencio se prolongó bastante rato. Claro, lo único que le quedaba por decir a Zamiotov es, vamos a ver, usted me habla como si usted hubiera sido el asesino de Aliona Ivanovna. Claro, a partir de ahí la conversación prácticamente se va desvaneciendo y el diálogo se va desvaneciendo. Decíamos hace un momento que el diálogo es un proceso semiósico de interacción, previo al de la transducción y previo también al de la recepción, o simultáneo al de la recepción, porque estos procesos semióticos que he enunciado no se dan aisladamente los unos de otros, sino que se van integrando unos en otros y se van desarrollando, se van desenvolviendo de manera sucesiva, de manera simultánea. Pero el diálogo, que es un proceso semiótico de interacción en el que dos o más sujetos hablantes operatoriamente en su actividad verbal alternan su emisión y recepción, alternan su actividad en la emisión y recepción de enunciados de forma, insisto, sucesiva, yuxtapuesta, simultánea, el diálogo se diferencia de otras formas del uso del lenguaje a través de procesos semióticos. El diálogo no es una conversación. El diálogo no es tampoco un interrogatorio. Quiero decir que hay que distinguir en estas variantes al menos tres fundamentales, que son la conversación, el diálogo y el interrogatorio. La conversación es un intercambio de enunciados para mantener determinadas formas de conducta que son relativamente intrascendentes. La conversación es el intercambio de enunciados que puede haber en un ascensor, cuando se encuentran dos personas y por hablar de algo y no ser maleducados mutuamente, pues hablan del tiempo, por ejemplo. Pero la conversación es simplemente un intercambio de enunciados que no tiene un objetivo específico, no tiene un objetivo común. El diálogo sí tiene un objetivo común. El diálogo básicamente tiene un objetivo común que no es precisamente la comunicación, sino el control del adversario, ¿no? El control del adversario en diferentes facetas. Por otro lado, el interrogatorio es un proceso de interacción en el que quien pregunta está inmunizado frente a la recepción de preguntas. Es decir, en un interrogatorio hay un sujeto que hace preguntas y que no admite preguntas, y hay un sujeto que está obligado a responder y que no
no puede hacer preguntas, que no, al que no le está permitido hacer preguntas. Es decir, el papel del interrogatorio exige que el estatuto de quien pregunta y de quien responde sea un estatuto fijo, estático, no dinámico, no alternativo. No hay alternancia en la emisión y recepción de enunciados, sino que es como el torturador. El torturador está inmunizado frente al daño que causa el torturado. No quiero decir con esto que un interrogatorio esté asociado a la tortura, pero con frecuencia lo ha estado históricamente, al menos en lo que es buena parte de la historia del derecho penal. Pero estas tres formas, la conversación, el diálogo y el interrogatorio, son tres manifestaciones de procesos de interacción en los que lo intrascendente, en primer lugar, en relación con la conversación, los objetivos de dominio, al contrario, a través del diálogo y el interrogatorio sí que tiene como objetivo conocer determinadas cosas que presuntamente el interrogador ignora, con fines diversos. El diálogo, naturalmente, suele ser una figura interactiva enormemente engañosa. Platón califica a sus ensayos, a su filosofía de diálogos, cuando en realidad no hay ningún diálogo. Es simplemente un monólogo articulado a través de intervenciones de los oyentes, que asienten o simplemente están ante Platón para ratificar lo que el propio Platón dice, o para ser una especie de marionetas de las intervenciones locutivas del propio Platón. Es decir, que si hay un personaje que no haya dialogado nunca con nadie, ese personaje es Platón. Ha escrito unos diálogos más cínicos todavía que los diálogos de los sofistas. Ya hemos dicho muchas veces que la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística, en definitiva, pero Platón es el filósofo menos dialogante de todos los filósofos que ha habido. De hecho, los filósofos no han dialogado nunca con nadie, han soltado simplemente sus parlamentos, sus monólogos y sus soliloquios, y dependiendo de la época en la que hayan escrito estas obras, en salvo Sócrates, que no escribió nada, pues articulan esto en un enfoque dialógico. ¿Por qué? Pues porque el diálogo tiene un valor apelativo, tiene un valor conativo, que naturalmente estimula las posibilidades de atención o de recepción de un presunto interlocutor. Pero no porque al interlocutor se le quiera convencer absolutamente de nada. Es decir, los filósofos hablan ya para gentes convictas, no convencen, seducen. Es decir, el objetivo de la filosofía no es la convicción, es la seducción, que son cosas completamente diferentes. Y no olvidemos que toda seducción es una forma de prorrogar el fracaso, porque al final todos desembocan en el desengaño, en definitiva. Es decir, la seducción es una forma de prorrogar el fracaso, en definitiva. Es una forma de mantener una atención que, llegado a un punto, se desvanece completamente. Es decir, el único objetivo de la educación humana es preparar al ser humano para el desengaño. Porque cuando llegue la bofetada, hay que ser capaz de asumirla y seguir en pie, seguir trabajando. Entonces, claro, la cuestión del diálogo como un intercambio de conocimientos, esa idea de los humanistas tan absurda y tan ridícula que se practica desde Erasmo de Rotterdam hasta Emilio Lledó, ¿verdad? Absurda más no poder, suponiendo que mediante el diálogo la gente se entiende. De hecho, el propio Gustavo Bueno se burlaba siempre de esta expresión, ¿no? Decía, hablando se entiende la gente. No, hablando la gente no se entiende. Hablando la gente conoce las limitaciones a las que el interlocutor le somete, en definitiva. Ahora bien, tampoco podemos incurrir en el error de interpretar literalmente lo que dicen las palabras, porque volvemos de nuevo a la afirmación de la tesis 10 de la crítica de la razón literaria. La literatura es la negación del sentido literal. Claro, si leemos literalmente e interpretamos literalmente lo que dice una afirmación como hablando se entiende la gente, claro, no entendemos lo que quiere decir esta expresión. Hablando se entiende la gente quiere decir que cuando hay un malentendido, este malentendido se aclara hablando, entre otras cosas, se puede significar esto. Pero los refranes no se pueden interpretar literalmente, la literatura no se puede interpretar literalmente, porque entonces no entendemos nada. Claro, interpretar literalmente que al que madruga Dios le ayuda supone creer o postular la existencia de una causa primera que ayuda al que se levanta temprano, lo cual es absurdo completamente.
o el contrario, no por mucho madrugar amanece más temprano. Quiero decir que no por acelerarse al hacer las cosas se hacen mejor. Es decir, los refranes no admiten una interpretación literal, sino una interpretación simbólica, una interpretación incluso literaria. Lo mismo le ocurre a la literatura. Claro, cuando Juan Ramón Jiménez dice Dios está azul, eso no se puede interpretar en un sentido literal, porque no hay ningún Dios azul, y menos en filosofía, y menos en teología. Y el Dios de los poetas no es el Dios de los teólogos, tampoco es el Dios de los filósofos, en definitiva. Entonces, claro, es un enorme error enfrentarse a la interpretación de la literatura mostrando una incapacidad para no entender más allá de la literalidad de las metáforas. Claro, eso es un error que cometen con frecuencia los filósofos y los curas, los teólogos y los filósofos, en definitiva, la gente que se dedica a la filosofía y a la clerecía. Entonces, ¿por qué? Pues porque con frecuencia ellos interpretan los discursos filosóficos y teológicos en un sentido parabólico, en un sentido mítico, en un sentido simbólico. Pero después, cuando se enfrentan a la literatura, entonces exigen un sentido literal de la literatura, ¿no? Es decir, interpretan la caverna platónica en un sentido parabólico, realmente, diríamos. Completamente parabólico, completamente mítico, y luego cuando leen, pues no lo sé, el coloquio de los perros, dicen que es imposible que dos perros puedan hablar, o cuando leen que Dios está, el verso de Juan Ramón, Dios está azul, dicen que eso es imposible, ¿no? ¿Y dónde está la caverna platónica? Literal, en su sentido literal, ¿eh? Claro, es que no se puede interpretar la literatura en un sentido literal, porque en la literatura las palabras tienen una explicación que los diccionarios no registran. El sentido literario de las palabras desborda la capacidad de registro léxico-gráfico que pueden ofrecer los diccionarios, ¿no? De hecho, el único diccionario capaz de interpretar el sentido de las palabras literarias es la propia literatura. Porque en la literatura todas y cada una de las palabras, homónimas y polisémicas, simultáneamente, poseen un significado que ningún diccionario léxico-gráfico es capaz de registrar. De ahí que en la crítica de la razón literaria se haya postulado la décima tesis, en virtud de la cual la literatura es la negación del sentido literal. Por lo tanto, cuando se dice que hablando se entiende la gente, eso no se puede entender ni explicar nunca en un sentido literal, sino en un sentido completamente natural y coloquial. Es decir, si hay un malentendido se resuelve hablando, pero en términos completamente coloquiales y completamente naturales. El diálogo que mantienen aquí estos dos personajes, un sujeto completamente desequilibrado, mentalmente desequilibrado, y un funcionario juzgado fuera de contexto, pues remite evidentemente a cómo se expresa un psicópata y confirma que todos los contextos son psicopatológicamente actualizables en cualquier momento. Es decir, todos los contextos tienen ingredientes psicopatológicos. De hecho, le está diciendo literalmente cómo ha escondido lo que ha robado, las miserias que ha robado. Le dice, bien, vea lo que yo haría si algo robo, ¿no? Le dice al funcionario juzgado. Y vuelve a arrimar su cara mientras se lo dice al funcionario juzgado. Que vuelva a mirarle de hito en hito y baja la voz. Vea usted lo que yo haría. Cogería los dineros y los objetos. Y al salir de allí, del lugar del crimen, inmediatamente y sin entrar en parte alguna, me iría derecho a un lugar desierto donde no hubiera más que solares y por donde apenas pasase gente, algún jardín o cosa por el estilo. Habría tenido antes cuidado de fijarme en alguna piedra de algún patio y, puz de puz y medio de peso, allá en algún rincón junto a la valla, puesta allí quizás desde que hicieron la casa estaría esa piedra. Levantaría esa piedra, debajo de la cual tendría que haber un hoyo, y dentro de ese hoyo echaría todo el dinero y los objetos. Los echaría allí y volvería a colocar en su sitio la piedra, del mismo modo que estaba antes. Apisonaría luego la tierra con el pie y me largaría de allí inmediatamente. Durante un año, durante dos, no la levantaría, pasarían tres y tampoco. Bueno, que buscasen, allí estaba, pero ya no está. Es decir, que le ha contado literalmente lo que ha hecho respecto al dinero escondido. Entonces, claro, el otro le responde definitivamente, usted ha perdido el juicio, declaró Zamiotov, también con un hilo de voz, sin saber por qué y sin saber por qué tampoco, apartándose súbitamente de Raskolnikov. Dice, este tío está pirado, pero del todo. Es el retrato perfecto de un psicópata. ¿Eh? Y más le dice, para rematar el coloquio, o el diálogo,
Le dice, ¿y si hubiese asesinado yo a la vieja y a Elizabeta? ¿Y si hubiese sido yo el asesino? Exclamó de pronto y recobró lucidez, una lucidez luzbelina, ¿no? Luciferina, podríamos decir, luzbelina. De hecho, el étimo es el mismo, lucidez, lucifer, luz, esa luminosidad demoníaca. Zamiotov lo miró asustado y se puso blanco como el mantel. Su cara simuló una sonrisa. Es decir, nótese cómo la sonrisa siempre es una línea de fuga para el que adolece de impotencia. Pero es posible, exclamó con voz apenas perceptible. Raskolnikov le lanzó una mirada de ira. Confiese usted que lo creería, dijo por fin fría e irónicamente. ¿A que sí? ¿A que sí? Es decir, que le está declarando la comisión del crimen, así de simple. Es una auténtica parodia de una declaración judicial porque se efectúa en una taberna. Tiene esa distancia dialéctica entre el sentido literal de las palabras y el sentido intencional. Tiene incluso la dimensión del humor negro, porque, insisto, es un diálogo donde se manifiesta una de las características fundamentales de lo cómico, que es la distancia dialéctica y abismal entre el sentido literal de las palabras y el sentido intencional de las palabras. De hecho, la esencia de lo cómico es la dialéctica que distancia, que diferencia, a veces abismalmente, la diferencia que hay, insisto, entre el sentido literal y el sentido intencional de las palabras. Claro, no puede percibir lo cómico quien no percibe la distancia entre lo intencional y lo literal. Si solo examinamos literalmente el sentido de las palabras, entonces no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? No entendemos la literalidad más allá de la nada, no entendemos nada más allá de la literalidad que eclipsa el valor semántico de una metáfora. De tal forma que así concluye este diálogo con el funcionario de juzgado. Sale de la taberna y se encuentra repentinamente con Razumihin, con su amigo Razumihin, que queda completamente perplejo porque la última vez que lo vio lo dejó semi-inconsciente en su mechinal, en su tabuco, en su zakizamí, y nos explica cómo se lo encuentra por la calle, ya de noche, libremente por ahí, como si nada, ¿no? Acaban discutiendo porque Raskolnikov le dice que detesta a la gente, que odia a la gente, y le dice imperativamente, dejadme todos, por el amor de Dios, dejadme en paz, dejadme. Dejadme, me tienes harto, así le dice abiertamente. Entonces se complacía en atormentar a su amigo, que trataba de alguna manera de aliviarle la vida y su malestar, y el otro se complace morbosamente haciendo sufrir y rechazando a quien quiere cuidar de él. Entonces Razumihin le advierte muy claramente que dice, eres un idiota, te comportas como un imbécil, mientes completamente en todo lo que dice. Y le dice, tú no puedes responder de ti mismo y además no comprendes nada. Mil veces a mí, le dice Razumihin, mil veces a mí se me ha ocurrido renegar de la gente y lo mismo que tú, luego corro de nuevo tras de la gente. Es decir, estos ataques de misantropía, en virtud del cual ataque de misantropía, pues se detesta a la gente, pero no se puede vivir sin la gente. Es decir, el ser humano odia a la gente, pero de nuevo se zambulle constantemente en la gente. Claro, las redes sociales han provocado una violenta transformación en el modo de relacionarse de los seres humanos porque han anulado completamente la presencia física de lo social y han maximalizado, si se puede hablar en tales términos, han incrementado absolutamente la hipercomunicación. Entonces se produce en la red social algo muy patológico, que es la hipercomunicación al máximo, maxificada, y la mini relación de lo social, presencialmente hablando. De tal manera que hay el máximo de comunicación y el mínimo de sociabilidad. Y esto, naturalmente, solo puede provocar enfermedades mentales. Es absolutamente inevitable. Eso es una autopista hacia la perturbación psicológica más absoluta. No se puede hablar
con quien no sabe razonar y no se puede hablar en contextos en los que explícitamente se pierde la razón, porque la comunicación telemática no es la forma natural de la comunicación humana. Es decir, no se puede reemplazar la comunicación cibernética, no se puede reemplazar la comunicación natural humana por el medio cibernético, porque todo lo que el ser humano se tiene que decir no es soluble cibernéticamente, y las condiciones a través de las cuales, las condiciones naturales a través de las cuales el ser humano se comunica, no pueden disolverse absolutamente en una comunicación telemática sin provocar trastornos mentales. Esto es seguro, o sea, esto es absolutamente seguro, de tal manera que un ser humano cuya comunicación se desarrolle en más de un 90% de los casos a través de redes telemáticas, esa persona tiene garantizada una psicopatología. Eso seguro, eso es completamente inevitable. Una cuestión es utilizar las redes sociales con una finalidad profesional limitada al ámbito profesional, y otra cosa es reemplazar la vida por una comunicación telemática, que ya provoca indudablemente pues trastornos psicopatológicos de manera inevitable. Eso es de manera inevitable. Es decir, la vida no es soluble, la vida es superior e irreductible a lo telemático. La vida no se puede reducir a algo telemático, de tal manera que cuando se dice que alguien es nativo digital, eso es como decir que no ha salido del embrión, no ha salido de la placenta. Es decir, la realidad de la vida no cabe en una placenta digital. Es decir, todos somos nativos de algo, pero somos superiores a esa natividad. Es decir, si la estructura no supera la génesis, entonces no hay desarrollo. Es decir, si la génesis digital no se desarrolla estructuralmente, entonces se vive en un tercer mundo digital, en definitiva. Es decir, esto es una cuestión... Esta es una cuestión que estamos todavía en un proceso de desarrollo, pero que no ha dado lugar a las trágicas consecuencias que se manifestarán dentro ya de muy poco tiempo, porque cuando haya una generación que no sepa vivir fuera de los recursos digitales, pues naturalmente vivirá en un campo de concentración digital, eso es lo que son las redes sociales, un campo de concentración telemático, en definitiva. Y remito a la expresión de Razumihin: ¿acaso los locos no hablan con lucidez? ¿Acaso los locos no hablan con lucidez? Es que la locura no es incompatible con la inteligencia, porque de hecho la locura es una forma patológica de ser inteligente. Es una forma patológica de ser inteligente. La locura es una forma patológica de razonar. Es un uso patológico de la inteligencia, en definitiva. Raskolnikov y Razumihin se despiden, vuelve a quedar de nuevo solo Raskolnikov, paseando, deambulando psicopáticamente por las calles de San Petersburgo, y es testigo en ese momento de un intento de suicidio, de una persona que quiere suicidarse, y su suicidio resulta frustrado. Esta persona se llama Afrosiniuska, con todo el significado que esta palabra puede tener en la lengua rusa. La mujer trata de suicidarse arrojándose a las aguas del río, pero logran finalmente salvarla y la gente se dispersó. Pero aquí Raskolnikov, este suicidio tiene como finalidad que Raskolnikov sea un espectador de un episodio suicida y que verifique su pertinencia. La gente se dispersó tras el episodio suicida. Los dos guardias se quedaron atendiendo a la suicida. Alguien mentó la comisaría. Raskolnikov asistía a todo aquello con una extraña impresión de indiferencia y despego, es decir, como si fuera un teatro narrado. Le resultaba desagradable el suicidio. No, es bárbaro, el agua no vale la pena, refunfuñó para sus adentros. No pasará nada, añadió, ¿a qué aguardar? Por lo que se refiere a la comisaría, pero ¿por qué Zamiotov no estaba en la comisaría? La comisaría a las 10 ya está abierta. Es decir, delira prácticamente. Entonces tiene la intención de ir a la comisaría y entregarse, confesarlo todo. De todos modos, lo acaba de hacer informalmente, fuera de contexto, al funcionario juzgado. Puede repetirlo. Entonces dice, también eso puede ser una salida. Pensó en tanto, caminaba despacio y tambaleándose por la orilla del canal. De todos modos, pondré remate porque quiero, pero ¿será esta una salida? Al fin y al cabo, todo da lo mismo, la distancia de unos pocos metros, pero ¿qué final? ¿Y si no fuera tal final? ¿Les diré eso o no se lo diré? Está deshojando la margarita, es decir, ¿me entrego o no me entrego? Al diablo, pero qué rendido estoy, necesito tenderme o sentarme en cualquier parte, pero enseguida.
Lo más bochornoso de todo esto es que es muy estúpido, eso seguro, pero estúpido fue el crimen que cometió, entre otras muchas cosas. Pero yo escupo también en eso, es decir, mierda todo. ¿Y qué sandez se me ha metido en la cabeza? Entonces descarta alternativamente si entregarse o no entregarse, porque no sabe qué hacer con su vida, simplemente porque es una persona que ha fracasado vitalmente en todos los aspectos, simplemente porque está mal de la cabeza, ¿no? Se dirige hacia la comisaría, para entregarse, pero de repente decide girar, cambiar la dirección y decide visitar el lugar del crimen. Se cumple esto de que el asesino vuelve al lugar del crimen. Entonces vuelve al piso donde cometió el crimen, donde mató a las dos ancianas, donde mató a Aliona Ivanovna y a Elizaveta Ivanovna. Y vuelve a ver aquel lugar. Entra en el portal, sube por las escaleras y, sin saber por qué, hubo cambios. Y sin saber por qué los cambios que llevaron a cabo en la escalera y en las entradas a los pisos le provocaron irritación. Miró todo aquello con ojos hostiles, le sentó horriblemente mal. Miraba el papel nuevo con ojos hostiles y le dolía, esta es la palabra, que le hubiesen cambiado el escenario, que le hubiesen cambiado todo aquello. Es decir, que ya hemos dicho que cualquier cosa le parece mal. Es muy irritable, es muy irascible por su carácter. Entonces se encuentra con que allí hay unos obreros que están aseando el piso, reformándolo, limpiándolo, y entra. Y Raskolnikov entró de nuevo en el cuarto del crimen, y dice, le preguntan, ¿qué desea usted? ¿Quién es usted? Gritó el obrero, saliendo en su búsqueda, y dice, deseo alquilar un piso, dijo. De noche no se alquilan pisos, y además que para eso tendría que usted que hablar con el portero, no con nosotros. Y les pregunta, ¿han limpiado ustedes el suelo? ¿Van a pintarlo también? ¿No había en el suelo sangre? Imagínense ustedes, que están... se encuentran con este ejemplar. Y dice, ¿sangre? ¿Por qué? Porque aquí fue donde mataron a la vieja y a su hermana. Aquí había todo un charco de sangre. Y dice, ¿pero usted quién es? Exclamó inquieto el obrero. ¿Yo? Sí. ¿Es que quiere saberlo? Pues vamos a la comisaría y allí lo diré. Claro, el obrero lo mira estupefacto. Y dice, bueno, pero este tío está confesándose fuera de contexto, en todas partes, porque no aguanta con lo que tiene en la cabeza, ¿no? Es como cuando la gente no tiene nada que decir allí donde lo debe decir, y dice cosas fuera de contexto completamente. Claro, eso no tiene sentido. Aquí ni siquiera alcanza el sentido del ridículo, sino que es el sentido de lo grotesco, de lo siniestro, incluso el sentido de lo siniestro. Y le insisten, ¿y usted quién es? Y entonces el tipo dice, yo soy Rodion Romanovich Raskolnikov, antiguo estudiante, y vivo en la calle Shil, aquí en esta travesía, cerca, en el número 14. Pregúntele al portero, él me conoce. Claro. La impresión que tienen los obreros, o cualquiera que interactúe verbalmente con él, es que está tratando con un psicópata, es que está tratando con un loco. Sale de nuevo de allí, de la vivienda, después de haber dejado la semblanza de un loco estampada en la impresión personal de los obreros que trabajan dentro, y de nuevo vuelve a deshojar la margarita de si se entrega o no se entrega en la comisaría. Y decide ir a la comisaría, decide de nuevo, es un nuevo intento frustrado de ir a la comisaría. Dice, ¿voy o no voy? Pensó Raskolnikov, deteniéndose en mitad de la calle, en una encrucijada, es decir, en un lugar geográficamente determinante que dirime entre varias opciones posibles. Y esparciendo la vista a su alrededor, cual si esperase de alguien la palabra decisiva, pero nadie le contestó. Todo estaba sordo y muerto como las piedras que pisaba, muerto para él solo. Entre el gentío estaba parado un carruaje, en medio de la calle brillaba una lucecita. ¿Qué será esto? Porque ya era cosa firmemente resuelta que iba a ir a la comisaría a entregarse y le constaba que de allí en un instante habría de terminarse todo. Y en su intención de ir a la comisaría a entregarse, ocurre una cosa en la que interviene ese cuarto personaje, que es la muerte accidental de Marmeladov, de ese personaje que inocula en Crimen y Castigo ese despliegue de novela intercalada, de novela social, y que representa el capítulo que
pondrá fin a esta tetralogía de cuatro personajes que son la figura literaria del médico, Zosimov, la figura literaria del energúmeno, Lucim, pretendiente de su hermana Dunia, la figura literaria del funcionario de juzgado, del secretario de juzgado, Zamiotov, y la figura literaria del personaje degradado dentro del formato naturalista como es el alcohólico Marmelado, del cual hablaremos en el vídeo siguiente. Pero quede claro aquí que es el diálogo literario, que es algo tan absolutamente fundamental, junto con muchas otras formas de comunicación en el uso de las palabras, que van desde el soliloquio, el monólogo, el diálogo en sus diferentes versiones, que van desde la conversación hasta el interrogatorio, y por supuesto el aparte, que no solo se utiliza en el teatro, sino también en muchas de las novelas, y de hecho Crimen y castigo es una novela que utiliza muchísimo el aparte entre los personajes debido a su estructura extraordinariamente dramática, dramatizable, teatral. Insisto que el diálogo es una figura absolutamente fundamental en la interpretación de la literatura y no puedo evitar recordar que precisamente mi tesis doctoral en 1994 fue sobre el diálogo en la literatura y concretamente el diálogo en la poesía lírica de Miguel de Unamuno. En esa tesis se introdujo por vez primera, en un sentido moderno, el concepto de transducción previo a su reinterpretación desde la teoría del cierre categorial, al hablar precisamente de la teoría de la literatura como la ciencia categorial que cierra, insisto, categorialmente la conjunción de los materiales literarios, el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor.